¿Qué tal? Continuamos en Aragón en Abierto. ¿Cómo creen ustedes que eran los vestidos de novia con el que soñaban nuestras abuelas hace más de un siglo? Pues vamos a verlo porque nos lo muestra esta exposición en la que está Cristina. Buenas tardes. Buenas tardes, Alba. Mira que es difícil elegir vestido de novia, ¿eh? Bueno, yo no me he casado, pero seguro que todas las novias que lo estén viendo ahora dirán, pues sí, es muy difícil elegir. Yo creo que esta dificultad en la decisión lleva así siglos. Aquí, por ejemplo, estamos viendo algunos, estos son los vestidos del día más feliz, suponemos, y los vestidos de los sueños, en este caso, el que estamos viendo de Ramona, una mujer de Sábada que eligió este vestido, en el año, lo vemos ahí en el suelo, en el 1890. Este es un vestido que podemos ver, Sergio, pero tenemos más. Como decimos, una decisión difícil, pero estos son vestidos que eligieron mujeres de hace 100 años para casarse. Este, por ejemplo, en 1920, una mujer de Zaragoza. Sí, la verdad es que sí, que 1920, la Belle Époque, los felices años 20, y qué mejor forma de representarlo que un buen escote el día de la boda, ya que va a ser el día que la novia va a ser el centro de atención de alguna manera. Claro, porque cuando vemos todos estos vestidos juntos, aquí por ejemplo vemos este, como dice Sergio, en 1920, y allí tenemos uno de 10 años después, 1930, los tiempos habían cambiado, se estaba viendo una época dura, se acercaba una guerra civil, y el vestido pues era mucho más tapado, ¿verdad? Era más sobrio, digamos. Pues sí, era en apenas 10 años, cambió el panorama totalmente, y la verdad que el escote, todo lo que bajaba el escote, por así decirlo, en la década de los 30, subía hacia arriba, de alguna manera. Con lo cual, es un cambio muy radical. Pero el vestido del que estamos hablando ahora es aquel, como ven, tiene el escote mucho más cerrado. Yo no sé si preguntarle a mi compañera Alba, la presentadora Alba, ¿cómo te imaginas tú el vestido de tu boda el día que te cases? Pues no tengo... Tengo reírte. Hombre, además sé que vas muy guapa, vas de color crudo, o sea que así te podrías casar ya. Pero ¿tú cómo te ves? ¿Cómo te ves a ti misma? Pues la verdad es que nunca lo he pensado, pero me imagino que apostaría por un color clarito, ¿no? No me atrevería con otros colores. Claro, un color claro, claro, un color blanco, pero te voy a decir que entonces serías una novia que te casarías en España. Porque el color blanco, ahora lo vamos a ver en el resto de vestidos, solo se lleva en España. Yo, por ejemplo, yo si algún día me caso, Alba, me voy a casar con este vestido. ¿Ves? Un color más atrevido. Lo que pasa es que me tendría que casar en Corea, que este vestido es coreano, es un vestido también antiguo. Sí. Complicado además porque es un poco más bajito que yo también. Sí. Pero este es un vestido también espectacular, de una novia coreana, de también de principios del siglo XX, finales del XIX, y ahí lo vemos. No, además, el detalle de este vestido es que tiene que arrastrar. Esta es otra de las peculiaridades, ¿verdad, exacto, Sergio? Sí. Parece mentira que la zona más bonita del vestido, que sea la zona más baja, y sea la zona que va arrastrando el suelo. Bueno, y ahí yo hago un inciso, que he estado en muchas bodas y cómo acaban los bajos de los, exacto, vestidos de las novias, ¿eh? Acaban a los hombres, con lo cual a las novias que todavía arrastran más, pues claro, en fin, puede ser. Otra curiosidad, este vestido de novia no te lo voy a aconsejar, Alba, porque esto que estás viendo aquí, Isla de Nueva Guinea, el vestido de novia es esto. Esto, simple y llanamente, las novias de Nueva Guinea me preguntan, ¿y ya está? Pues sí, solo llevaban puesto el velo y además era esto. Lo demás iban, pues como Dios las trajo al mundo, ¿no? Y la verdad que no les cubren ni lo que es la cabeza, porque es apenas una cinta muy finita, con lo cual, pues bueno, entre llevar eso y no llevar nada, la diferencia es mínima. La verdad, Sergio. Pero tenemos el contraste, que es este. Este es de una novia de China. Tenemos dos de China, este y el que tenemos al lado. Y fíjense la diferencia, este es un rey muy abrigado, va con esto, yo creo que es una boda de invierno de una región más fría, porque este también es de China. Este lleva apliques de plata, Sergio. La diferencia suponemos que es quizá por la época del año o por la región. Y la región también, porque el primero, pues bueno, con esos cuellos y esas pieles, en el mes de julio yo creo que es impensable. Y el otro, que quizá parece más normal por la parte delantera, la parte de detrás, con la de plata que lleva, la verdad que yo lo he tocado, me lo he probado un poco y pesa a lo suyo. Claro, incluso, una curiosidad que me contaba Sergio, bueno, fíjense la longitud de este vestido, nosotros lo vemos aquí a media pierna, podríamos imaginar que es un vestido, pues eso, a media pierna, pero no, esto, imaginamos que las chinas también son más bajitas que yo en este caso, porque ese vestido tendría que también ir rozando el suelo, ¿no? Exacto, por intentar, una cuestión estética, de intentar ponerlos, todos los vestidos y todos los maniquíes a la misma altura, hay gente que me ha dicho, ¿pero se casaban de corto? No, es que la altura era esa. Y ya para acabar les voy a enseñar una cosa, bueno, todos estos vestidos que tienen aquí son de diferentes países del mundo, fíjense en estos tres kimonos, como decíamos el blanco solo es un color de España porque en Japón es el color de luto, así que así se casan las novias en Japón, muy coloridas y están aquí por una razón, esto es un homenaje, ¿verdad, sí, Sergio?
como el pasado mes de marzo, pues bueno, la catástrofe que sufrieron con el terremoto y el tsunami, hemos intentado hacer un pequeño homenaje que además refleja muy bien, yo creo, que lo que estamos viendo cada día, con el pájaro típico japonés que significa la tranquilidad. Bueno, pues esta le dejamos la imagen, esperamos que les haya gustado, que quizá alguna novia haya pillado alguna idea para su boda. Y esta exposición, si quieren verla, podrán hacerlo aquí en Santa Isabel hasta el próximo domingo. Pues es la cita que les proponemos para que vayan cogiendo ideas. Gracias, Cristina. Y regresamos rápidamente hasta Azuera para prepararles una gran merienda que seguro que es para el gusto de todos ustedes. Hola, Jennifer. Buenas tardes, pues aquí nos veis ahora en Azuera, ultimando ya lo que son nuestros ingredientes para hacerles esta tarde aquí en Aragón en Abierto, unos huevos rotos. Y ahora ya sí, te voy a pedir, Mari Carmen, que te des la vuelta para que te vean en casa, porque hoy tengo la gran suerte de estar con tres generaciones de mujeres de Azuera. Por un lado, Mari Carmen Caroz, madre de Raquel. A su vez, madre de esta pequeñina que lleva aquí, que se va a llamar Zaila. Pues nada, ya he dicho yo, con tres generaciones, una suerte. Y lo que vamos a cocinar son huevos rotos. ¿Y por qué vamos a hacer huevos rotos? Pues porque llevamos 3 años haciéndonoslo y la gente se lo come muy bien y no siempre nos preguntan cómo lo hacéis y nunca queremos decirlo. Y vaya, y hoy lo vais a decir para, como no nos oye nadie ni nos ve nadie, ahora que nos enteran. Bueno, Raquel, si quieres guardarte algún secreto, tú haz como que yo no lo vea y así nos enteran en casa. De acuerdo. Vale, pues vamos a hacer una cosa, vamos a decirles ya los ingredientes que llevan estos huevos rotos. Si yo me equivoco, Mari Carmen, usted me echa un cable, ¿vale? Bueno, pues patatas, huevos, jamón, sal, pimentón dulce y aceite. Y cuando nosotros hemos empezado, estábamos viendo a Mari Carmen, que estaba haciendo una cosa con los huevos, porque es lo más importante. ¿Qué estábamos haciendo esa tarde? Montar la clara a punto nieve. Que hemos separado la yema, que la tenemos aquí, de la clara, ¿verdad? Vale, pues cuando queréis, empecemos. Lo importante de este plato es cortar las patatas. Y directamente ya se echan en la freidora. Yo no me acerco mucho porque soy un poco... Sí, y yo no soy muy valiente en la cocina. O sea, las cosas como son, te lo digo. Van teniendo cuidado de que no se queden pegaditas. Vale. ¿Cuánto tiempo hay que dejarlas en la freidora, Raquel? Las tengamos... Como estas. Como estas. Sí, parecen patatas, pero son de verdad. Oye, me está dando mucha gula. Están sin sal. ¿Puedo probar una? No, además sin sal, más sanas. Hombre, ¿dónde va a parar? Impresionante. La echamos a la plancha. Pero esta clara montada es como las que utilizamos para los postres. Igual, pero en vez de con azúcar, ya una pizquita de sal. Una pizquita de sal. Pues esto también me apetece probarlo. Pues esto ya lo probaré luego. Pero cuando esté hecho, que ahora está en crudo. Sí, ahora estará crudo. Igual puedes entrar hasta mal. Van a decir en casa, ¡qué tragona! Vale, pues lo vamos echando. Bueno, la plancha vemos que está muy, muy caliente. Está muy caliente porque así se hace enseguida. Vale. El plato tarda en hacerse 5 minutos. A la vez que estás friendo las patatas, puedes ir haciendo la clara y ya, pues... Ya poco a poco. ¿Cuánto tiempo lleváis cocinando, Raquel, aquí? Aquí 3 años. Hace 3 años que abrimos. En enero hizo 3 años. Y de momento, pues, os va bien. Porque vosotros antes os dedicabais a la hostelería, pero estabais en la rama de camareros. De camareros. Pero había que probar y poner algo nuestro. Vale, pues vamos haciendo las claras. Y de mientras la yema, ¿qué hacemos con ella? A la yema le hemos echado un poquito de sal y se bate en el fondo del plato para que quede de base. Ah, esto no lo sabía yo. En crudo. En crudo, la yema va en crudo. En el huevo frito te la comes cruda y está buena. Es verdad, está muy buena, ¿qué te voy a decir? Y seguro que nuestros espectadores también piensan lo mismo. Bueno, pues por un lado tenemos, bueno, menudo plato. ¿Para cuántas personas es este plato? De normal sale para unos 4. Para unos 4. Lo que tenemos nosotros en carta va todo de picoteo. Entonces no es solamente comerse los huevos rotos, es el picoteo. Vale, ¿qué más hacemos? Una poquita de sal a las patatas. Un poquito de sal. Así, vemos que con el otro lado Mari Carmen está haciendo ya... ¿Ya está? La torta. Ya está. Qué gracioso, ¿no? Ha quedado, si parece un iglú, pero de clara de huevo. Espolvoreamos un poquito de pimentón dulce, que es lo que le da color y queda el plato muy original. Vale. ¿Y ahora qué haríamos? Oye, ha quedado muy gracioso, ¿eh? Sobre todo con esta parte así negra. Parece, no sé qué parece. No he visto nunca un huevo roto igual. Y se adorna con un poquito de jamón. ¿El jamón lo echamos en crudo? En crudo, sí, porque si no se queda muy salado. A mí lo que me gustaría saber, Mari Carmen, me prestan un tenedor, yo tengo que probar esas claras porque son rarísimas. Por lo menos para que en casa sepan que saben bien. Yo lo hago siempre con... claro, para que lo sepa todo el mundo.